nasceu de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Porque es todo tan triste, ¿eh? Vamos a la patria tuitera, Julito, dale, ya venimos. La patria tuitera. Twitter de Nuria Piera. Esto pasó en un programa en Jordania. Twitter de Rosa María Torres. El escándalo de la compra de votos del PRI en elecciones en México. Fueron millones de votos comprados. En algunos casos fue dinero efectivo. En otros casos fueron las tarjetas, en otros casos fueron materiales de construcción, artículos electrodomésticos. Vamos a hablar acerca de las elecciones en México. Bueno, parece que efectivamente ganó Peña Nieto, ¿no? El candidato del PRI, aquel partido que gobernó durante 71 años. ¿Qué pasa? Hay un escándalo por lo que es la compra de votos, ¿sí? Una cosa es el fraude a través del escrutinio, otra cosa es el fraude ofreciéndole algo a gente para que vote por el partido. Bueno, hay tarjetas prepagas como las de los teléfonos celulares en México, pero sirven para los supermercados, ¿no? Una puede cargar con 100 pesos, 1000 pesos, lo que sea, y después va al supermercado y paga con eso. Bueno, denuncian desde la oposición, el que a lo segundo, que se entregaron muchas de estas tarjetas a gente a cambio de que después vote por el PRI. Entonces, lo que ven ustedes son imágenes de una tienda muy conocida en el Distrito Federal que fue abarrotada de gente durante toda esta semana. Es un abuso, es indignante, es sucio, que una persona que está postulándose para presidente se aproveche del hambre, de la ignorancia, de la pobreza y regale dinero así en las tarjetas que están cambiando la gente. Twitter del cantante Ismael Serrano. En tiempos de incertidumbre se agradece esta buena noticia. Nos da esperanza y nos devuelve la fe en la justicia. Diario El País de España. Argentina condena a 50 años de cárcel al dictador Videla por el robo de bebés. Twitter de Germán Uriarte. Por experiencia propia le digo a los griegos que en esta la están pifiando. Diario ABC de España. Samaras, primer ministro griego, presenta un programa con privatizaciones y cierre de entes públicos. Twitter de Leote 10. Garzón cree que la condena a Videla debe ser considerada un ejemplo para otros países. Radio y Televisión Española. Garzón cree que la condena a Videla debe ser considerada un ejemplo para otros países. El ex magistrado considera que se ha hecho justicia y que se ve que ese país está adelantado en temas de derechos humanos. Twitter de un falso. Héctor Mañeto. Ante la gran cantidad de preguntas, publico mi cuadro tarifario para denuncias contra funcionarios K. Su Majestad el CEO. Blog por la libertad del falso Héctor Mañeto. Tarifario de denuncias contra funcionarios K. Fiestas negras con militantes de la Cámpora y consumo intenso de drogas duras. Honorario por denuncia en pesos por unidad, 35.000. Rituales Umbanda financiados con la plata de los jubilados. Honorarios por denuncia, 25.000. Adicional por incluir a la Cámpora en la denuncia, 6.000 pesos. Bueno, a ver, lo de la tarjeta lo inventamos nosotros, con la Banelco. En México y Grecia son dos casos diferentes,
pero que se cruzan en algún punto, porque lo que está se está poniendo en cuestión hoy en el mundo es el tema de la democracia. Desde ya que si se compran millones de votos con tarjetas de crédito, es una pregunta muy fuerte para el ideal de la democracia en México. Pero también, si se hacen ajustes que en los cuales no interviene la sociedad por medio del voto, porque el voto en Grecia le dio una mayoría muy precaria al partido de gobierno. Y en realidad en Grecia, como en el conjunto de países de Europa, hoy no está gobernando el pueblo a través del voto. Está gobernando el Banco Central Europeo con el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Esa es una pregunta muy fuerte que en medio de toda esta situación de la crisis internacional hay poca pregunta sobre eso. Porque en Argentina, yo me acuerdo de la elección del 2007, cuando juntaron tres o cuatro casos de faltantes de boletas, de faltantes de boletas, no de tarjetas de crédito que compran millones de boletas, de faltantes de boletas, se construyó una teoría que la formuló Elisa Carrió, que es la legitimidad segmentada, decía Elisa Carrió. O sea, la idea de que y la otra cuestión, la idea de que Cristina Kirchner gana porque hay vivienda y educación y qué sé yo, en los sectores pobres, que fue lo que escuchamos en la plaza de los en la esquina de los caceroleros. Es decir, digamos, el Estado está para eso. No para comprar votos con tarjeta de crédito y no para administrar crisis y situaciones que vienen determinadas por organismos no electos, porque el Banco Central Europeo, como todo el mundo sabe, no está sometido a ninguna elección. Me parece que hay un problema de la democracia en el mundo. Ahora, es interesante porque mientras hablaba, estaba pensando que a mí me sonó, no sé si a ustedes, a clientelismo. Me molestó que López Obrador juzgara a ese pueblo, a millones, porque habló de millones, está hablando de millones. López Obrador, que se supone que es del partido progresista, si querés, de izquierda, está despreciando a sus propios y próximos electores que han sido comprados mediante esas posibles prebendas. Me pareció que no era digno de un candidato. Me pareció. Bien, vamos a hacer un corte y ya venimos con la peli de Ciembrowski. Dale. We'll be right back.